Buenas tardes, gracias por estar con nosotros acá en Noticias del Puerto, también a través de Radio Puerto TV. Este es un noticiero positivo de los cantones, primeramente del cantón de Punta Arenas, el cantón de Esparza y el cantón de Montes de Oro. A continuación, llevaremos informaciones importantes que ha sucedido y que sucederá este próximo fin de semana. Vamos con una información que se vio el día de hoy y que a partir del día de mañana dará inicio este proyecto que le llevaremos, en donde la Isla de los Hombres Solos será a partir de este viernes un parque nacional y se convertirá en un destino turístico más del cantón de Punta Arenas. Este sábado ya tendrá sus primeras visitas por parte de turistas nacionales. Para el día de mañana también va a estar la primera dama presente dando el banderín blanco para que estos turistas puedan visitar la isla San Lucas. Veamos la siguiente información. La isla San Lucas será un destino turístico más para Punta Arenas a partir de este próximo sábado, al ser ahora un parque nacional con mejoras. Y la visita a la primera dama y otros jerarcas se dio bandera verde para que la isla de los hombres solos sea visitada por el turismo nacional y extranjero. Bueno, Cámara Turismo de Punta Arenas está muy emocionada, muy contenta de este proyecto, donde la isla pasa a ser un parque nacional y sobre todo la administración, que va a ser una administración multiparticipativa, donde se va a buscar preservar la naturaleza, restaurar el patrimonio y muy importante, la reactivación turística, ¿verdad? En ese aspecto, Cámara de Turismo va a ocupar un lugar en esa junta directiva. Y nos tiene muy emocionados porque hemos luchado siempre creyendo que esta isla es el principal polo de desarrollo turístico de Punta Arenas. Es una joya que tiene Punta Arenas y llegó el momento, después de luchas de años que hemos venido tratando de que esto sea una realidad, y llegó el momento de que se cumpla y esperamos que todo el mundo venga y disfrute no solo de la isla, sino todo lo que el Golfo tiene, al igual que el centro de Punta Arenas. La primera dama, Claudia Dobles, recalca tras su visita lo hermoso que es la isla como destino turístico. Bueno, decirle a todas las personas que estamos muy contentos este mes de agosto, finalmente, creo yo, con muchísima expectativa y mucha ilusión, sobre todo del pueblo puntarenas, vamos a poder reabrir Isla San Lucas. Este es el resultado de un trabajo muy intenso por los últimos 2 años de muchísimas instituciones, como el ICT, MINAE, el Ministerio de Cultura, INCOP, pero también el AIA, el ICE, voluntariado que hemos tenido de parte, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica, trabajo conjunto con la Cámara de Turismo de Punta Arenas, entre muchas personas y muchos esfuerzos que han dado esto como resultado. Las intervenciones que se han hecho en esta primera etapa para poder generar la reapertura cuentan con una batería de baños completamente nueva, que era muy importante para poder garantizar la experiencia de usuarios. También que esto no solamente va a ser un paseo de redescubrir el patrimonio histórico, arquitectónico de la isla, su historia como presidio, sino también restauramos los senderos que llevan a Playa Cocos para que la gente, las familias en su burbuja familiar puedan disfrutar de un día de playa aquí en San Lucas. También para hacer una gestión de residuos de manera responsable se generó un centro de acopio, entre otras cosas, en esta primera etapa. En una segunda etapa vendrán obras, el resto de la restauración del resto del patrimonio arquitectónico. Lo que tenemos más avanzado es el dispensario, que tiene una historia maravillosa de cómo brindaba servicios de salud a todo el Golfo, no solamente a la isla, y continuaremos con el resto de las edificaciones patrimoniales. Y como legado hoja de ruta, pues lo que queremos es dejar un plan maestro integral de desarrollo para Isla San Lucas, para que la gente venga, lo descubra, pero regrese y redescubra otras cosas y vea el avance que hay en San Lucas. Termino por invitar a todas las personas a que lo visiten. Realmente es un destino espectacular, tiene cultura, tiene historia, tiene arquitectura, tiene playas, tiene biodiversidad, así que yo podría decir que es el tesoro mejor guardado del Pacífico. Visiten San Lucas, jale a San Lucas. Bueno, esta es un área protegida como tal que ha tenido un proceso de recuperación natural sumamente importante.
Esta era en su momento una isla que había perdido su cobertura forestal y lo que vemos hoy ha sido parte de un proceso de regeneración natural a partir de su declaratoria como área protegida. Como tal, el proceso, uno de los más importantes que las personas pueden visitar aquí y apreciar, es un bosque seco y toda la biodiversidad y dinámica que tiene un bosque seco. Aves, como los bobos, diferentes especies de bobos, cada vez suenan más. Aquí las personas cuando vengan en el sendero van a poder escuchar algunas de estas aves. También tenemos mamíferos como los congos, que se pueden apreciar entre los árboles. También tenemos venados, cola blanca, iguanas, armadillos, murciélagos que tienen una función ecosistémica importantísima como polinizadores y demás. Y adicionalmente, bueno, pues tenemos la historia reciente con la tormenta Nate, que hubo un avistamiento de una especie muy especial que es un tolomuco, que la trajo la corriente, vino nadando, un pescador lo trata de recuperar, lo trae lo trae a la orilla, que esta era pues la tierra más cercana. Pensaron los guardaparques que esa especie no, ¿verdad?, que probablemente no había sobrevivido, pero recientemente lo han observado, es un espécimen, está solo, pero bueno, también el visitante podría tener la suerte de ver un tolomuco, que es una especie tan especial en Costa Rica. Pero adicionalmente el visitante puede recorrer estos senderos hacia una playa que tiene una dinámica muy especial por ser la isla y disfrutar también las riquezas marinas que tiene esta isla, que tiene su porción terrestre y su porción marina conservada bajo una categoría de área protegida. Efectivamente, por mandato legal, parte de los ingresos del INCOP se invierte en el desarrollo de infraestructura para la promoción turística de la provincia de Punta Arenas. En este caso, nos ha dado un gran gusto el poder invertir en la isla de San Lucas. ¿Por qué? Porque la isla de San Lucas tiene dentro de sí los principales elementos que Costa Rica promueve para la atracción del turismo tanto nacional como extranjero. Primero, naturaleza. Esto es una reserva y hoy día parque nacional. Segundo, cultura. Y aquí obviamente está representada la historia de muchísimos años de Costa Rica. El penal de San Lucas fue famoso en su momento y fue inmortalizado por el famoso libro La Isla de los Hombres Solos. Y hay una serie de acervo cultural en esta isla gracias a ese penal que existió en el pasado. Pero también el otro punto de desarrollo turístico es playas, y aquí en la isla de San Lucas hay por lo menos 3 playas preciosas que los turistas en su momento podrán disfrutar. Hemos invertido hasta el momento casi 600 millones de colones en diferentes obras y esperamos en lo que termina este año y parte del próximo invertir otros 800 millones en otras obras que la verdad han sido muy bien invertidas, porque esta isla es una joya de todos los costarricenses. Bueno, mire, sí, este es el último proyecto de la primera fase de inversión, que primero comenzamos con el sendero que une el penal con Playas Coco, luego algo indispensable que es una batería de servicios sanitarios para que los turistas cuando vengan tengan facilidad de servicios sanitarios. También hace ya algunos años, en 2014, comenzamos con la reconstrucción de la capilla y ahora finalmente la reconstrucción de el famoso dispensario, que eso es un total de alrededor de 600 millones de colones. Este dispensario tiene una historia importante, porque este dispensario en su momento no solo le daba servicio a los internos del penal, sino que también le daba servicio a todos los habitantes de las islas. Así que podemos decir sin lugar a dudas que este dispensario fue el primer device de Costa Rica.
Las empresas de tour operadores tienen a disposición viajes a la isla, cumpliendo con todos los protocolos de salud. Bueno, una información muy completa que le traemos a ustedes sobre la isla San Lucas, y es que prácticamente ya se convierte en un parque nacional número 30 de nuestro país. Y para el día de mañana, que se realizará ya el inicio de los viajes de los turoperadores porteños hacia la isla con turistas nacionales y algunos extranjeros que viven en nuestro país, la primera dama, Claudia Dobles, va a estar presente el día de mañana a las 8 de la mañana en el muelle turístico, donde ella y otros jerarcas, tanto de la Cámara de Turismo de Punta Arenas, doña Marcela Muñoz, me imagino que va a estar el presidente del INCOP también, que es parte de lo que se ha invertido en la isla en lo que son las mejoras. Desde ahí, desde el muelle turístico acá en el barrio del Carmen, se va a dar el banderín blanco, banderín verde, para que los turoperadores desde este punto realicen viajes hasta la isla San Lucas, la isla de los hombres solos, como muy conocida, ¿verdad? Y que cada turista conozca lo bonito que hay en esta isla, tanto sus senderos, sus playas y sobre todo conocer lo que es el centro penitenciario que fue en su momento, ¿verdad? Que todavía se mantiene parte de esta estructura bonita, ¿verdad? Que trae su historia y que muchas personas van a conocer a partir de este próximo fin de semana. Bueno, en otras informaciones y siguiendo en la parte de turismo, para este fin de semana la Cámara de Turismo también de Punta Arenas y tour operadores puntarenenses les invitan al show natural de bioluminiscencia que se apreciará en el Golfo y las costas de Punta Arenas. Veamos la siguiente información que le traemos. Este fin de semana usted podrá observar un show inolvidable en las costas de Punta Arenas. Los tours operadores de viajes en lanchas tienen a disposición espacios para que usted pueda tener un viaje y una experiencia que recordará siempre con la bioluminiscencia. Como Cámara de Turismo de Punta Arenas los invitamos para que nos visiten. Estamos contando con un tour de bioluminiscencia lindísimo, de gran experiencia para nuestros turistas, sobre todo para que puedan aprovechar esta época. Recuerden que este tour nosotros lo podemos realizar una vez al mes con luna nueva, entonces los invitamos para que lo puedan realizar. Si no pueden en este mes, el próximo, sin embargo, todavía contamos con espacio en las embarcaciones. La Punta Arenas cuenta en este momento con 16 a 20 embarcaciones, de las cuales ustedes pueden localizarlas, llamarlas, ¿por medio de dónde? Por medio de la Cámara de Turismo, a nuestro correo electrónico, que sería captup@puntarenasturismo.com. Pueden ingresar ahí, solicitar su tour, y con mucho gusto nosotros se los asignamos a cualquiera de los tours que tour operadores que tengan espacio para que puedan realizar esta experiencia inolvidable. Recuerden que las embarcaciones en Punta Arenas cuentan con el protocolo de salud, el escudo de Punta Arenas saludable. Esto le va a dar mayor seguridad al turista para que pueda viajar en estas embarcaciones. Estas embarcaciones tienen su escudo, cuentan con el protocolo de salud para que ustedes puedan viajar con su familia, con su burbuja, muy seguros. Así que bienvenidos, y aquí estamos en Punta Arenas para que puedan realizar esos tours que sería inolvidable para toda la familia costarricense. Ok, el tour de la bioluminiscencia consiste en salir a las 8 y media de la mañana o bien a la 1 de la tarde, que sea un tour de todo el día o bien el tour de mediodía. La bioluminiscencia son microorganismos vivos que se basan a una luz propia que la contienen varios tipos de hongos y las luciérnagas. Si ustedes logran ver, la luciérnaga en la oscuridad brilla. Eso es un tipo de luz propia de ella. Esos son microorganismos que se basan al plancton. Es un tour que no se puede hacer tampoco todos los días, solo en la luna nueva. El tour se hace una semana antes de la luna nueva o bien una semana después de la luna nueva. A como vayan pasando los días de la luna nueva, va a ir disminuyendo el reflejo que se ve, sea verde, azul o bien neón. La bioluminiscencia tiene un tour de todo el día completo, que incluye frescos, frutas,
avistamiento de delfines, avistamiento de monos, avistamiento de aves, fragatas, estadía en la isla de la que se va a hacer el tour de la bioluminiscencia. Igual también tenemos duchas, baños, agua potable. El regreso a Punta Arenas vendría siendo tipo 9, 9:30 de la noche. Bueno, la experiencia que he vivido aquí esos días, un tour de ir al manglar, ir a pescar, el aprovechar el tiempo en la playa que está abierta hasta las 2:30 de la tarde. He visto mucha gente en burbuja, que eso es bueno, y respetando horarios, respetando su espacio. Entonces, en realidad, yo estoy invitando a todo el mundo que venga aquí al puerto. Hay miles de actividades por hacer y está muy bonito. Y como vuelvo a repetir, el protocolo en todo lado está al 1000 por 1000. En realidad, ha sido una experiencia muy bonita de venir y volvería a venir otra vez, porque en realidad se necesita también que el turismo apoye nacional todos estos lugares, y siempre y cuando sean burbuja, ¿verdad? Que eso es muy importante, respetando eso. Sí se pueden hacer las cosas, y yo invito a todo el mundo a que vengan y a que disfruten. Tenemos tours de Isla Tortuga, San Lucas, bioluminiscencia, que es algo que vamos a hacer en estos días para que nos conectamos con la Cámara de Turismo para darle un buen acogimiento en Punta Arenas, hacer un recibimiento muy especial para que veamos que todo esto se puede, siempre y cuando teniendo el distanciamiento de cada persona, y podemos disfrutar. Yo he visto ballenas, visto pescaditos, pescar y andar en la playa y tirarme un ratito de la piscina. Contame un poquito sobre el viaje en lancha. ¿Cómo son esos viajes? Bonitos, lindos, pescaditos, ir a porque hay mar, ballenitas. Y me gusta ir a Punta Arenas porque es bonito y es un tour. Estas imágenes muestran ese momento que usted podrá observar y vivir en familia o con sus amigos. Bueno, es que son imágenes sorprendentes, porque ¿quién va a decir que ya estando uno en esta actividad, ¿verdad? Bonita, este show natural que nos regala Dios, estando ya en el agua y al meter la mano en la playa, en el mar, va a dar brillo, va a dar luz, y son prácticamente un show que no se lo pueden perder, no se lo pueden perder. Y los tour operadores acá en Punta Arenas les espera a partir de incluso hoy viernes, ya se están realizando varios tours hacia este sector, tanto en la isla Cedros, tanto en la parte del Golfo y algunas partes cercanas acá a lo que es el Cantón Central, la Punta Arenas, la Punta de Punta Arenas, para observar esta hermosa actividad de la bioluminiscencia. Esto consiste, como decían, ¿verdad? Es cuando hay luna nueva que se realiza este tipo de show natural que usted puede ver. Bueno, en estas informaciones vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más información importante de nuestros cantones. Central Taxi del Pacífico le ofrece la aplicación Taxi Caller, que puede descargar en Play Store. Hará que tu destino sea seguro y rápido. Además, obtener un 20% de descuento en tu viaje mayor a los 1000 colones a partir de este mes de agosto. Central Taxi del Pacífico, con personal capacitado y con todos los lineamientos y protocolos del Ministerio de Salud. Tu respuesta será más rápida, más cerca y con mayor seguridad. Los expertos de la vista están en OptiVivi. En OptiVivi Barranca les recordamos que es importante realizarse el examen de la vista una vez al año. Igual tanto tener la recomendación de estar pendiente con los ojitos de los niños.
Además, le queremos recordar que podemos aquí contar con el doctor Adrián Lee, que es especialista en niños, oftalmólogo pediatra. Para mayor información, nos pueden llamar al 2663-2774. Recordarles que nos pueden encontrar en OptiVivi Barranca, OptiVivi 5 Estrellas. Si quiere participar en nuestra promoción, una regalía prácticamente para el Día de las Madres, Radio Puerto le trae esta información importante donde usted, madre, donde usted, esposo, incluso hasta hijo, puede regalarle un premio de 100,000 colones a su madrecita. Incluso, ¿por qué no? También a su hermana, para que aproveche con estos 100,000 colones de compra en Acma Boutique, donde usted podrá escoger todo lo que usted quiera llevarse para su casa. Solamente tiene que llevar unos pasos, que es ingresar a la página de Radio Puerto TV, darle me gusta en la manita y compartir la publicación que realizamos etiquetando a 4 personas. Con esto ya queda participando y será la ganadora de 100,000 colones. 100,000 colones que usted podrá canjear con ropa, con zapatos, cualquier tipo de implemento de Alma Boutique. Así que participe y puede ganarse esta rifa este próximo 28 de agosto acá en nuestro noticiero Noticias del Puerto a través de Radio Puerto TV, donde realizaremos la rifa. Gracias por continuar con nosotros. En otras informaciones, la Municipalidad de Montes de Oro realiza una importante inversión en la construcción del cantón, de un centro comunitario inteligente donde se impartirán cursos con distintas instituciones. Veamos la siguiente información. En el cantón de Montes de Oro se construye y lleva un gran avance el Centro Comunitario Inteligente. Su inversión ronda los 100 millones de colones y la municipalidad realiza inspecciones de este importante edificio que será para todos los oromontanos. Bueno, lo que tenemos acá a mi espalda es la construcción el avance de la construcción del Centro Comunitario Inteligente. Acá se imparten cursos con el INAH, con el MISIP, y la verdad que es de suma importancia para nuestro cantón, porque acá, por ejemplo, en lo que va del año, ya lo han visitado más de 600 personas para el uso de personal, para hacer currículos, para prepararse, para hacer cursos. Nosotros se nos hizo muy pequeño, en realidad se nos hizo muy pequeño, entonces yo me di a la tarea de conseguir fondos con FUESAP. Visité al gobierno y nos dieron 120 millones para esta construcción y otra que ahora más seguido los vamos a llevar para que la vean. Pero sí, esta es una construcción que para los oromontanos es de suma importancia. Yo creo que acá en Montes de Oro la gente le gusta prepararse, le gusta estar al día, como decimos nosotros, entonces es de suma importancia para nuestro cantón. ¿Aproximadamente cuáles son las dimensiones del...? Aproximadamente son 400 metros cuadrados los que se van a construir aquí. Es un edificio de 2 plantas, como se puede ver. Va a tener todo lo para las personas con discapacidad, con todos los accesos, todo como la ley nos manda, si Dios lo permite. Las personas tendrán un edificio apto para llevar cursos que tanto el INAH como otras instituciones impartirán una vez abierto al público. Bueno, y es que Luis Villalobos, alcalde del Cantón de Montes de Oro, prácticamente en su segundo gobierno, en esta ocasión fue reelecto como alcalde, ha venido trabajando desde el gobierno anterior con bastantes proyectos acá en este hermoso Cantón de Montes de Oro, conocido también en su distrito número 1, Miramar, donde ha venido, como decimos, trabajando por los oromontanos en estos proyectos que prácticamente son para bien de todos. Ahora nos vamos hasta el distrito Arancibia de Punta Arenas, donde se encuentra una familia productora de hortalizas, mismas que son para venta de los productores de la zona. La riqueza de las tierras en Arancibia ya es un tema conocido. En este distrito puntarenense vive una familia que le permite a otras familias iniciar con su huerta por medio de la producción de hortalizas. Es el único vivero de donde salen las mejores bandejas surtidas de lechuga, apio y cebolla.
Albán Cascante, productor agrícola, es quien está a cargo del negocio y nos explica un poco acerca de la producción. Hola, habla Albán Cascante. Nosotros somos aquí un negocio de familia en Arancibia. Nosotros nos llamamos Viveros Cascantes. Aquí producimos especialmente lo que el cliente pida. No es especialmente, significativamente, ninguna cosa propia, sino solamente, bueno, crecemos tomate, chile, pepino, cebolla, cebollino, cebolla morada, lechuga, cualquier cosa que nos pidan. Y es un negocio que hemos empezado, tenemos como 4 años y medio a 5 años de estarlo trabajando, y nuestra idea es seguir y producir especialmente para nuestros vecinos y aquí agricultores de Arancibia. Entonces, con gusto, cualquier cosa, preguntas o... ¿Ustedes abastecen a varias personas de aquí de Arancibia para que esos productos puedan ser llevados a una feria? Sí, don Edwin Cruz es uno de los que nos compra, hay otro que va a la feria, don Evelio. Muchos otros aquí ferieros también nos piden cada 15, cada 8 plantas para estar sembrando en sus campos para llevar a la feria. Okay, cuéntanos un poco acerca de este cultivo, de qué manera, cuáles son los cuidados o cuál es el, dónde inicia el proceso. Bueno, el proceso inicia en, bueno, regamos, tenemos un cuarto especial donde regamos las semillas y ahí después al regarlas echamos un fungicida para que ella no les dé un mojo, que es propenso a darle cuando ella está en el cuarto oscuro, que es donde ellas empiezan a germinar. Entonces, ya al ella empezar a germinar, la sacamos a la claridad, que no sea una luz directa del sol. Entonces, digamos, depende, el tomate dura de 5 a 6 días para salir a la luz, el chile dura 8 días y, como le dije, el apio dura 15 días, porque es muy lerdo para germinar la semillita. Después ya de la luz se saca al sol directo. Y de ahí en adelante depende de qué es el producto. Digamos, tomate dura 28 a 30 días para estar listo. La lechuga sí es más rápida un poquito, pero es parecida también al tomate, 28 a 30 días. El chile sí dura sus 6 semanas por lo menos, y igual la cebolla. Y el apio, bueno, desde que germina hasta que está listo para llevar, sí es bastante más tiempo, porque dura solo 15 días para germinar solo. Entonces, sí. Aquí ponemos la bandeja, entonces comenzamos a llenar la turba, que es una turba totalmente estéril. No tiene ningún jabón ni nada para... Y aquí se llena. Entonces, ¿cuánta capacidad aquí tiene esa bandeja? Yo pago otra aquí, la pago aquí. Cojo más, cojo otro, y la voy poniendo aquí encima y ellos van a ir llenando. Después con esta bandeja, con esto, esto está ahí, bueno, esto lo hicimos nosotros. Esto es una tabla llena de lápices cortados para que después, cuando él me pasa la bandeja a mí, yo llego y pongo esto encima. Ok, la levanto, me quedan los 105 huecos hechos a la profundidad perfecta. Entonces ya aquí esto es para tomate. Ya está, se riega la semilla de tomate aquí, ya se pasa aquí, la amontonamos. Después ya quitamos todo y la ponemos y desechamos el agua. Después le estaba diciendo que del fungicida, que le echamos un spray de fungicida encima para que ella no le agarre un mojito blanco, que la agarra para que la semilla no se pudra. Después de ahí la agarramos y lo pasamos al cuarto oscuro que llamamos, que sería aquí adentro, tiene capacidad para 44 bandejas. Y si necesitamos más campo, entonces limpiamos bien el piso y las amontonamos aquí adentro. Eso depende qué es, como le estaba diciendo a ella, que hay unas semillas que duran más, otras menos. Como el pepino es muy rápido, si acaso 2 días ya va para afuera, pero el apio sí dura hasta 15 días aquí adentro en la oscuridad. Hasta es lo que más dura. El tomate dura de como unos 5 o 6 días. El chile por ahí de unos 7 a 8. Bueno, y es que esta zona del distrito número 18 del cantón de Punta Arenas, Arancibia, es prácticamente una zona muy rica en producción, la cual visitamos ya hace algunos meses, algunos días,
Y le trajimos a usted desde el inicio de nuestro noticiero, Noticias del Puerto, a través de Radio Puerto TV, bastante información positiva de este distrito, del cual vamos a estar visitando la parte de Arancibia, en la parte baja, que le llaman, ¿verdad?, para recalcar un poquito más de notas de este hermoso distrito. Bueno, continuamos con otras informaciones, y es que en el personal de emergencias del Hospital Monseñor Sanabria lleva a cabo una gran cantidad de protocolos relacionados al COVID-19 para cuando tienen que atender a algún paciente que ingresa con cualquier tipo de incidente, ya sea accidente o ya sea algún tipo de enfermedad que padezcan, que ingresen de gravedad al hospital. Veamos la siguiente información del doctor, que nos explica el paso a paso que viven dentro de emergencias. El personal de emergencias del Hospital Monseñor Sanabria debe de llevar protocolos para la atención de casos sospechosos de COVID-19. El doctor Cristian Pérez, emergenciólogo, nos comenta el paso a paso cuando ingresa un paciente en este estado de sospecha. Fino. Si ese paciente que me están trayendo en este momento está inconsciente, no me puede dar una historia, está críticamente enfermo, en paro cardiorrespiratorio, y yo tengo dudas si ese paciente puede ser un COVID-19 o una enfermedad infectocontagiosa, es ese momento donde yo activo el código naranja. Si ese paciente no está tan crítico y yo tengo la misma duda, yo voy a enviar la ambulancia a la unidad de atención diferenciada al frente. Pero si el paciente está crítico, ya debo atenderlo dentro del servicio, y es ahí donde se activa el código naranja con el fin de proteger la bioseguridad de todo el personal y de los demás pacientes. En este momento acabo de definir que es un paciente código naranja, entonces le indico al guarda de seguridad como primer paso, es un código naranja. Él inmediatamente enciende como primer paso la luz azul, como la podemos ver allá, y ambas luces prendidas están activando el código naranja dentro del servicio. En este momento el servicio sabe que inició un código naranja y cada uno tiene sus labores principales, sus labores bien establecidas. En el momento en que yo le dije al guarda, él procede a varias cosas, a decirle a las personas de admisión, como vemos que lo hace, que hay un código naranja. Yo me dirijo hacia adentro del servicio para informarle al equipo 1 de atención, que en este caso, en el primer turno, soy yo, es la doctora Vindas, Andreina, Roxana y Josebet, que deben estar vestidos de verde. Ellos ya, el equipo 1 y el equipo 2 de atención, ya deben estar, como yo lo estoy en este momento, vestidos de verde, con la idea de que la colocación del resto del equipo de protección personal sea mucho más veloz y podamos dejar de entrar el paciente críticamente enfermo con posibilidades de ser COVID para su atención inmediata. Entonces, voy a proceder a avisarles al equipo 1 de atención que hay un código naranja. Muchachos, hay un código naranja en este momento en el servicio. Están las luces prendidas. Vamos a preparar. Entonces, el equipo, incluyéndome a mí, que en este caso no lo voy a hacer puesto que estamos en un simulacro, procede a venir a este sector del servicio a colocarse el equipo de protección personal que les hacía falta. Ya ellos estaban con gorro y botas, no vamos a utilizar las patas impermeables para no gastar insumos. Si necesitamos llevarlo al tomógrafo, va a ser expedita la llegada de la ambulancia de la UNAD acá. Para sacarlo por acá, lo subimos a la ambulancia y aplicando el POE y el código naranja del servicio de rayos X, se ingresará el paciente por el pasillo atrás que va directo al tomógrafo. Eso va a estar cerrado por parte de los guardias de seguridad y por parte de aseo también tendrá que haber una limpieza. No nuestro compañero de aseo, él se queda acá, sino otros compañeros de aseo que ya Servicios Generales tendrá dispuestos para eso. Llega el paciente, se hace la tomografía, el especialista ve la tomografía acá,
y decide si va para sala o si vuelve para acá. Si vuelve para acá, misma ruta, misma ambulancia para acá con el personal, y si va para sala, ese mismo personal lo lleva con la ruta establecida en el POE de cirugía para sala de operaciones, para la disposición en sala, y allá continuará el POE de cirugía como bien lo tienen establecido y ya con simulacros realizados y demás. Una vez que el código naranja se levanta, o sea, termina, porque el paciente se fue a la unidad, a la sala, entonces nosotros terminamos con lo que es la limpieza para retornar con las labores normales del servicio y el baño de los funcionarios, que en este caso son 5, pero perfectamente pueden ampliarse si se necesita la intercirugía en cualquiera de sus subespecialidades de técnicos como de urología, de ortopedia. Hicieron una emergencia médica, pues se interconsultó a cardiología, a medicina interna, a cualquier otra subespecialidad. Todos los que vengan al código naranja deben cumplir el protocolo de vestirse de verde, de ponerse todo el equipo de protección personal, de entrar por esta puerta, de entrar acá y después descontaminarse con el baño acá como lo tenemos establecidos. Esto se ha socializado en cada uno de los servicios y lo seguiremos haciendo. Bueno, es que esta información es sumamente importante de lo que vive el personal del Hospital Monseñor Sanabria, propiamente en esa parte de lo que es emergencias, donde ingresan pacientes que son víctimas de algún incidente, ya sea baleados, ya sea por accidente de tránsito, ya sea por alguna gravedad naturaleza, algún paro respiratorio o algún tipo de enfermedad natural que ingresa al hospital en esa parte de emergencia de gravedad, pero que el doctor prácticamente es el que evalúa si la persona es sospechosa de COVID-19 y así proteger a todo el personal que en esta área trabaja. Bueno, vamos a presentarles también una imagen para que el día de mañana, porque el día de mañana vamos a estar realizando una transmisión en vivo, totalmente en vivo a partir de las 7:30 de la noche, este próximo sábado, al 22 de agosto, donde propiamente desde la Casa de la Cultura, en la actividad que se llama Conversarte. Conversarte es la junta nueva de la Casa de la Cultura, realizará un tipo conversatorio, además presentarán a varios artistas y como invitados están Álvaro García, un porteño muy reconocido acá en Punta Arenas, también va a estar la cantante el cantante Israel Galagarza y Eileen Chávez, quienes van a estar deleitando con sus canciones y que le llevaremos hasta su hogar con la transmisión totalmente en vivo a través de Radio Puerto TV y Noticias del Puerto. Bueno, esta era toda la información que le traemos hoy en nuestro noticiero. Hoy fue un noticiero corto porque, en teoría, hoy teníamos consejo extraordinario acá en Punta Arenas, en las instalaciones del edificio de la UTN, frente a los kioscos, pero el consejo fue cancelado. Entonces, esta fue la información que le traemos para el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en nuestro noticiero, Noticias del Puerto y Radio Puerto TV. Bendiciones. Central Taxi del Pacífico le ofrece la aplicación Taxi Caller que puede descargar en Play Store. Hará que tu destino sea seguro y rápido. Además, obtené un 20% de descuento en tu viaje mayor a los 1000 colones a partir de este mes de agosto. Central Taxi del Pacífico, con personal capacitado y con todos los lineamientos y protocolos del Ministerio de Salud. Tu respuesta será más rápida, más cerca y con mayor seguridad. Los expertos de la vista están en OptiVivi. En OptiVivi Barranca les recordamos que es importante realizarse el examen de la vista una vez al año. Igual tanto tener la recomendación de estar pendiente con los ojitos de los niños. Además, le queremos recordar que podemos aquí contar con el doctor Adrián Lee, que es especialista en niños, oftalmólogo pediatra. Para mayor información nos pueden llamar al 2663-2774. Recordarles que nos pueden encontrar en OptiVivi Barranca, OptiVivi 5 Estrellas.
Los expertos de la vista están en OptiVivi. En OptiVivi Barranca les recordamos que es un...